I watch it fall down to the ground, cut off the things that weighed me down. There's nothing left I'm trying to hide, living life now feeling free inside. Feeling free inside. I see the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see, wonder what the world has for me. What it has for me. So I'm moving on. Saludos amigas, qué bueno tenerlas aquí nuevamente en Creativa. Hoy es un día emocionante lleno de fiesta y alegría en Creativa. Hoy no solamente les tengo manualidades, sino que una linda receta y muy sabrosa. Haremos helado de coco con salsa de piña. Y inspirados en esto, he creado una fiesta hecha en su casa por usted misma, con cositas que tenemos a la mano, como papel, cartulina, cintas, botones o decoraciones. Y puede hacer de cualquier día una celebración. Y hoy me acompaña Liana. Hola, Liana. Hola. Y va a acompañarme a hacer estas manualidades. Bueno, les dejo con este video y las espero luego a la pausa para hacerlo conmigo. Helado de coco y dulce de piña. Comenzamos abriendo los cocos que estén verdes para que así la tela esté tierna. Los colocamos en la licuadora y le agregamos el agua del coco y lo licuamos. Y ya tenemos nuestra leche de coco. Le agregamos una taza de azúcar turbinada y 3 cucharadas de leche de papa. También le agregamos una cucharadita de vainilla y licuamos. Una vez bien licuado, lo guardamos en la nevera para que se enfríe por alguna hora. Luego de que está fría, la agregamos aquí a la máquina de hacer helados. Si no tiene una máquina para hacer helados, puede utilizar su licuadora y convertir entonces el helado al Limber de coco. Abrimos nuestra piña para sacarle su contenido. Fíjense que vamos a hacerlo de una manera en donde utilizamos la piña como un envase. Asegurémonos que la piña esté bien madura para que de esa manera su sabor sea exquisito y sea agradable y tolerable. Miren aquí cómo va el helado de coco ya creando esta textura cremosa. Una vez que ya tenemos la piña limpia y su contenido en envases, comenzamos entonces a preparar el dulce. A fuego mediano agregamos 3/4 de taza de azúcar turbinada para de esta manera hacer el caramelo. Lo dejamos en el sartén hasta que va adquiriendo la textura del caramelo y entonces le añadimos la piña. Le agregamos un poquito de canela, una pizca de sal y podemos también añadirle nuez moscada a gusto. Miren cómo ya va nuestro helado de coco, es sabroso, ¿ah? Lo servimos en la misma nuez del coco, miren qué bonito y qué textura más preciosa tiene. Y aquí tenemos nuestro dulce de piña. Y ya tenemos nuestra receta, una receta muy sabrosa, muy refrescante para estos días de verano, que va a ser del agrado de todos.
esperando para iniciar la invitación. La invitación es la primera cara que usted da de su actividad y debe ser lo más importante. Y me gusta hacerlas, no aquellas cositas que usted simplemente puede poner en un sobre y mandar por correo, pero es un lindo detalle que usted puede entregar a la mano. Y qué linda esta, ¿verdad? Es tridimensional, es levantadita, ¿verdad? Y vamos a hacerla, es algo muy simple, puede hacer muchas y para eso puede adelantar los pasos, como hice aquí ahora. Bueno, empezamos con una tarjetita que mide 3 pulgadas por 2 pulgadas. Va a escribir la información de su actividad. Para esto va a escribir el lugar, la fecha, la hora y un teléfono donde comunicarse con usted para saber cuántos invitados espera para su actividad. Este pedacito de tarjeta lo vamos a pegar o cartulina al palito. Vamos a hacerlo. Ya adherí el palito y ahora, para darle la forma que usted haya escogido, esto es muy fácil. Yo utilicé un cartridge o cortador, pero usted puede dibujarlo a mano y cortarlo con tijera. Es un triángulo y un semicírculo con una formita libre que pueda parecer un helado. Esa es mi inspiración, helados. Vamos a hacerlo. Para esto vamos a iniciar añadiéndole un poquito de pega en la parte de atrás de la paleta. Igualmente aquí. Ahora vamos a iniciar el primer copito. Ya le añadí tape tridimensional, ¿verdad? Para que vaya quedando levantadita. Y el primer copita de helado o bolita de helado es de chocolate, o similando chocolate porque no es verdadero chocolate. La segunda sería de vainilla. Miren qué sencillo, otro pedacito de tape, creamos la segunda bolita. Y a esta, la más importante, le añadí previamente un puntito de esmaltado o puede ser un botón o tal vez simplemente escarcha. Y esta es la copita superior que cubre la parte de arriba, tapando, asegúrese que tapa las esquinitas de su invitación o de la información de la invitación y la fija. Y para darle un toquecito terminado, muy femenino, un lacito. Hacemos un nudito, lo fijamos. Y aquí lo tiene. Si las va a entregar a mano, las puede entregar simplemente así o las puede, caben en un sobre. Este particular sería de 7 pulgadas por 3 pulgadas o 7 por 4, que es lo estándar. O algo más lindo sería una bolsita transparente que muy bien cabe adentro, como si fuera una verdadera paleta protegida. Así que vamos a hacerlo para que usted vea, tenga una idea cómo también puede presentarla, que parezca una paleta de dulce. Y aquí la tenemos, una paleta de dulces para su invitación, pero es mi helado favorito. Y con este tema he hecho otras cositas similares, muy sencillas, ¿verdad? Ya tenemos la invitación. ¿Y qué tal para decorar sus bizcochitos o entremeses? Igual manera, vamos a utilizar un palito de paleta, aquí tengo uno. Vamos a usar un circulito previamente cortado. Este circulito mide 2 pulgadas y este está ponchado con scallops que ya vienen ponchadores o también en un cartridge como este lo puede conseguir. Variedad infinita o distinto, depende de qué máquina usted tenga a la mano. Esta es mi máquina favorita. Y uno de mis cartridges favoritos. Pues es muy sencillo. Primero pegamos la base. A la base vamos a pegar el palito. Aquí vamos. Pero para eso vamos a usar el tape tridimensional. Ups. Pedacito pequeño. Mejor varios pedacitos pequeños. La parte superior. Y más o menos a pulgada y media para que no se salga. Removemos del tape y el próximo poquito tricky y aquí lo tenemos. Vamos a poner el primer círculo que es la base, pegamos el palito, lo fijamos. Ahora con pega líquida vamos a pegar el próximo. Aquí tenemos el segundo layer o capa. Lo fijamos unos segunditos, ¿verdad? Y también previamente con un ponchador o trocadora puede
escoger distintas figuras. Esta escogí una paleta para darle más color a nuestra actividad. Y poquita pega, ¿verdad? También un poquito aquí en el palito. Y aquí la tenemos. Esta es la decoración para sus entremeses o bizcochitos, siguiendo el tema. Dos paletas diferentes. Y esta puede hacer infinitos colores, ¿verdad? Para acompañar sus bizcochitos o qué sabores va a servir de helado o su mesa, ¿verdad? Ya sea una mesa de dulce, lo que quiera. Decidí hacer unas pequeñas pizarritas. Esto es muy sencillo. Si no tiene estos pinchecitos o pizarritas, aún con palitos de paleta, de esos que usan los niños, una tarjetita que mide 1 pulgada por 2 y nuevamente otra paletita o adorno que puede ponchar previamente. Y esto es tan sencillo como poner un pedacito de tape tridimensional en la parte de atrás. Y aquí lo tenemos. Pedacito de tape, lo fijamos. Y para darle vamos a ponerle, para que no se nos caiga, un pedacito decorativo de tape en la parte de atrás. Y aquí tiene. Cómo de indicar qué va a servir. De manera linda, de manera cómica y lleno de color. Para acompañar los vasitos, ¿verdad? Así como este, puede decorar los vasitos del mismo modo, utilizando un círculo precortado de scallops de 2 pulgadas y uno de pulgada y media redonditos. Simplemente vamos a aplicarle pega o tridimensional, el tape tridimensional o cinta tridimensional, igual atrás. Un pedacito de esto nos rinde un montón, ¿verdad? Lo removemos con mucho cuidado, fijándolo abajo, y buscamos la unión aquí del vasito y lo fijamos derechito. Y aquí podemos servir infinidad de cosas. ¿Ves? Un vasito decorado para nuestro tema. Otra cosa que me gusta hacer son tarjetitas, ¿verdad? Para acompañar el tema de hoy. Siempre es lindo dar un detallito para aquellos que nos acompañan en nuestra fiesta o actividad para llevar a casa, dándole las gracias por habernos acompañado. Y simplemente una tarjetita ya hecha o cortada por usted. Esta las consigue en las tiendas de materiales de oficina. Es una tarjetita de librería. Vamos a aplicar otro pedacito de tape tridimensional. Bueno, chicas, voy a irme a una pausa mientras termino esto y cuando vengamos vamos a hacer un banner para decorar nuestra mesa. Poco a poco, lleno de alegría, aquí las espero. Chicas, ¿ven qué lindo mi banner? Dice sweet o dulce. Un banner también es una guirnalda y eso podemos hacerlo de cualquier tamaño, con la palabra que usted quiera, las letras o un número. Y es muy sencillo, simplemente iniciamos cortando un cuadrado 5x5. Esa es la medida que yo utilicé. Le redondeé las esquinas, ¿verdad? Metiéndola aquí, presionamos y cortamos las esquinas para que queden redondeadas y suaves. En adición, utilicé una cinta de papel crepé, que ya vienen hechas así en paquetitos, o puede utilizar aquel papel crepé que venden en para fiestas de cumpleaños, que viene una gran variedad, ¿verdad? Y si no quiere pasar trabajo, ya vienen empaques para banners, que simplemente usted los pinta o los forra con papel y le pasa una cinta, ¿verdad? Esto es lo que va a aguantar nuestro banner del largo que usted quiera. Les quería comentar también que si no desean pasar el trabajo cortando circulitos, viene una variedad de stickers y figuritas que ya vienen hechas, que usted simplemente las puede pegar a aquello que quiera decorar.
y hay una gama preciosa en el mercado y disponible. Bueno, pues vamos a reiniciar con la base del banner, que es el cuadrado 5x5, que ya pegué la cinta de papel crepé y pasé agujerando, ¿verdad?, con un perforador dos hoyitos a una pulgada de distancia del borde. Y fijamos el papel crepé, si se fija, pegándolo a la parte de atrás. Y para que se vea más lindo, pasé otro pedacito de cinta de esta misma y le puse unos lacitos. Bueno, este largo es para usted fijarle más letras o lo que usted desee alrededor. Este yo simplemente lo voy a utilizar para indicar un número, ¿verdad? Pensé que era algo diferente y fácil, ya puede ser el número de su casa o la decoración de la puerta. Para añadir dimensión, vamos a pegar un círculo base. Este círculo mide también 5 pulgadas y lo vamos a pegar más o menos a 2 pulgadas de arriba, fijándolo simplemente a la mitad con el Mega Runner o la pega que usted tenga a la mano. Esta es mi favorita para trabajar estos proyectos, porque seca rápido. Miren, ya está, listo. Y a este le vamos a pegar un círculo de 5 pulgadas de scallop o con la terminación que usted tenga o quiera. Vienen también unos doilies de papel ya cortados que se ven muy lindos, que en otros proyectos los he utilizado. Y esta es la base, ¿verdad? Le da color, le da alegría. Y seguimos con los colores de los sherbets o helados de fruta, ¿verdad? Que esos son los que a nosotros nos gustan porque son saludables. Y el número en marrón, recordando el chocolate con el tema de los helados, ¿verdad? También ya le apliqué previamente unos pedacitos del tape tridimensional para que quede levantadito y obviamente pues le dé dimensión al proyecto. Qué aburrido son aquellas cosas que son planas. Así que aquí estamos. Y aquí el número 1. Para completar, el número 10. Y ven qué sencillo es hacer una decoración con aquello que tenemos a la mano, pedacitos de cartulina, ¿verdad? También les voy a enseñar qué hice con lo que me sobró utilizando el mismo helado. Miren qué lindo. Aquí lo tenemos. Una de las letras o números para su banner, que puede decorar su mesa o la entrada de su casa. Bueno, quiero enseñarles también cómo recoger el tema en el centro de mesa. Esto es una latita reciclada que forré con el mismo papel del banner y utilizando la misma idea de la invitación, creamos un centro de mesa. Esto también puede ser un lindo regalito para sus invitados o favors que lleven a casa, porque esta latita se abre y puede ponerle aquí cositas. Y miren qué lindo, la puede acompañar con una tarjetita o aquellas que me acompañaron en el programa anterior, preparamos unas arenillas de azúcar y de sal que están perfectos para este día, para que sus invitados lleguen a casa con una tarjetita que va con el tema. I see the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see, wonder what the world has for me. Bueno, amigas, espero que hagan esta dulce fiesta en su casa y compartan con aquellos amigos y familiares. Antes de irme, quiero mandarle un saludito a Sheila de la tienda de scrapbooking en Coupé y a Milka de la tienda de scrapbooking en Trujillo Alto, que me facilitaron estos bellos papeles y accesorios para trabajarlos aquí con ustedes. Y ahora me despido para disfrutar de mi rico helado con salsa de piña. Hasta la próxima, amigas.
stars. I finally found the one right track. No turning round, not going back no more. Not falling anymore. And nothing beats when you can see within.